Buenas tardes, amigos de Cuadratín. Bienvenidos a otro programa de Contacto Legal. Este lunes 8 de noviembre, o sea, ya la primera semana de noviembre ya se fue entre Día de Muertos, festejos y fiestas paganas, pero ya pasó la primera semana, ¿no? Les agradezco mucho que nuevamente nos acompañen. Como ustedes lo vieron en el promocional que circuló desde el fin de semana, pues vamos a hablar de estos retenes, revisiones policiales, que muchas veces se pueden convertir en un abuso de autoridad. No estoy diciendo que en todas, pero sí hemos visto lamentablemente hechos, pues no sé de qué tipo calificarlos, pero pareciera que hay algo muy oscuro cuando alguna gente no hace obediencia a una indicación, sobre todo de las cuestiones de policía, sean estatales o sean municipales. Para este asunto, y agradezco muchísimo, nos acompañan el día de hoy dos maestros en el tema jurídico. La primera es la maestra Aline Reséndiz, que ya es una gran conocida de nosotros, una gran abogada, una gran penalista, y que siempre, siempre participa con nosotros. Buenas tardes, maestra Aline. Siempre es un gusto estar con quien Cuadratín, licenciado Mario, licenciado Iván, gracias por acompañarnos. Gracias. Es un gusto poder tener este diálogo contigo y a toda la audiencia de Cuadratín. Pues muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, maestra Aline, y a otro, también un personaje jurídico muy conocido, que es el maestro Iván Loyola. Gracias, Iván, nuevamente por acompañarnos en estos temas jurídicos que son de mucho interés para la gente que nos sigue. Gracias, Iván. Al contrario, muchas gracias, Mario, Aline. La verdad es que es un honor estar aquí compartiendo la mesa con la maestra Aline, contigo. Gracias. Y sobre todo en este tema, ¿no? Y un saludo a todo tu auditorio. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, esta cuestión es mediática y que sí quiero ser muy preciso. Este tema no es simple y sencillamente porque ahorita está en el boom, lamentablemente, un tema ahí de un actor muy conocido en nuestro país. Yo creo que es un tema que es puntual tratarlo. Ya nos habían sugerido este tema y vamos a señalarlo así, abogada. Muchas ocasiones nos encontramos que venimos conduciendo en la ciudad o en carretera y de repente una patrulla nos hace el alto o nos persiguen y nos hacen, y ya lo hemos visto, abogada, que sea entramos federales, entramos municipales, entramos locales, pero nos paran y nos dicen, es que este asunto se trata de una revisión de rutina. Esa es la palabra que yo he escuchado muchísimas veces, y nos dicen, pues bueno, como es una revisión de rutina, le suplico es que se baje del vehículo, ¿no? Y muchas veces, por la cuestión de respetar la ley, inclusive por un temor que puede estar fundado de que algo pueda pasar, iniciado, nos bajamos, maestra Lin, y es donde empieza entonces ya alguna cuestión que vulnera nuestros derechos, porque constitucionalmente hablando, pues esto no está permitido. Se ha hablado mucho, licenciados, se ha visto mucho, ya un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, a ver, una cosa es que sí pueda darse este tipo de retenes, de detenciones, pero deben de tener un fundamento y una base legal. No es simple y sencillamente el arbitrio del elemento policial o de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano. Maestra Lin, en este sentido, ¿qué ocurre cuando siempre nos dicen es que es un retén, una revisión rutinaria? ¿Y lo hace un municipal o lo hace un policía estatal? Cuando son la cuestión de los retenes, para empezar, pues no están regulados en la norma los retenes, se han figurado, se intentan encajar en un tono preventivo. Entonces, a ti al marcarte una autoridad, un policía al alto, tú te detienes. Sí. Lo que tú debes de hacer es me mantengo en mi vehículo, no te tienes por qué bajar en ningún momento. O sea, nadie puede forzarme a que bajes el vehículo, por favor. Ni mostrar ningún documento. Tú bajas tu ventanilla a la altura que él te pueda ver y tú lo puedas ver y te puede escuchar. Él se debe identificar el elemento de estatal, federal, municipal. Te tiene, tú le me identifico, puedes presentar tu INE, no tu licencia, no tu tarjeta. Si te llegara a decir, dígame por qué, puéstame tus documentos, yo te estoy cometiendo alguna infracción, dígame cuál, muéstrame mi boleta y les muestro mis documentos. Mientras en ningún momento no te pueden bajar de tu vehículo a excepción que traigan una orden de aprehensión. Esa es la condición. La condición mientras, ¿no? O que se presuma un hecho posiblemente constitutivo de delito, que te vengan persiguiendo porque acabas de delinquir. Mientras no se te puede hacer ese acto de molestia. Es muy común, perdón que ocupe esta palabra, pero la verdad es que la gente que nos ha estado mandando sus comentarios el pasado fin de semana es diario por esta situación de esas revisiones rutinarias, es cuando encontramos eso. Y lo que me ha tocado, y a mí ya me tocó una vez, fue, lo primero es, oríllese a la orilla, perdón que diga esta cuestión, y no es, de verdad me apena decirla yo, pero a mí me ha tocado tres veces que me dicen, oríllese a la orilla, y lo primero que piden es que me descienda yo del vehículo. Eso es lo que me han pedido, tanto municipales como estatales, que descienda yo del vehículo. O sea, me identifico, lo primero que le pregunto al oficial es cuál es la falta administrativa que yo haya cometido o cuál es la falla por la que estoy yo en esa situación, nunca hay nada, me dicen es revisión de rutina, le suplico que se baje del vehículo. Ya lo explicó claramente la maestra
Aline Recién, dices, no existe esta situación de revisiones rutinarias, no están contempladas en una cuestión que les dé forma legal, pero se da. Digo, vas a revisar un vehículo, salvo que tú sabes que estás corriendo sangre, revísalo, inmediato. Depende. O que, haya, que te venga, o de, que un venga ilícito, de un ilícito, ¿no? Mientras el vehículo, para nada. Si bien es cierto, y repito, el retén no lo regula ninguna norma, es del orden preventivo, una rutina, dirían, el que nada debe, nada teme, ¿no? Claro. Revísame el vehículo. Pero sí hay que tener, cuando te revisen, yo sí hemos aconsejado ahora la tecnología, la grabación. Tristemente, con los malos policías, porque aclaro, hay grandes elementos, sí, y buenos, supuesto, amigos que mando saludos, ellos sí te tienden a sembrar cosas, lo que nosotros conocemos. Entonces, en ese afán preventivo, siempre que hay que tener, pues, la cámara, y siempre te haces en tu cámara frontal, soy Alien Reséndiz Díaz, el policía que se identificó con tal nombre, de tal unidad, tal, no vengo alcoholizada, porque muchos dicen, es que vine tomada, no, sí, vengo, claro, alcoholizada, sí, me quiere hacer una revisión de mi vehículo. En un momento de audiencia, ese video te sirve. Licenciada, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que sí procede una inspección. ¿Inspección? Inspección, sí. Porque le da ese nombre de inspección. Así es. No revisión, no retén. Siempre y cuando haya una sospecha razonable. En este mismo sentido, la Suprema Corte de la Nación dijo, sí, pero entonces cuando hablamos de una sospecha razonable queda al arbitrio de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que es razonable para el licenciado Iván, pues tal vez para mí no lo es, o para la maestra Alicia lo sea. ¿Qué pasa en esta situación entonces? Hay esta cuestión legal que está como mal, arbitrio de la autoridad. ¿Qué podemos hacer entonces, Iván, cuando esta situación ya inclusive la Suprema Corte dice no, no, no? Tiene que haber un hecho que puede ser delictivo, que devenga ya de eso, o una flagrancia. ¿Qué vemos en esta situación, Iván? Bueno, como bien lo refiere la maestra Aline, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, pues, reconocer que no todos los policías o no todas las autoridades, claro, actúan con cierto arbitrio, ¿no? Así es. Entonces, o abuso de su autoridad. Mi mayor respeto y reconocimiento a los policías que hacen su labor tan loable y sus funciones conforme a la ley. Y efectivamente, como ciudadanos debemos ser muy precavidos al andar, primeramente, pues observar las normas, ¿no? Hay que diferenciar qué autoridad es la que nos está deteniendo. Si es una autoridad municipal, si es, en este caso, un estatal o un policía estatal, o bien un federal, que ahora, digamos, la Guardia Nacional. Y también en qué lugar nos está haciendo el alto. Muchas veces los municipales, por desconocimiento de la ley, te paran en las carreteras estatales, ¿no? Sí. O un estatal, te pasas un alto en tu municipio y te atraviesa la camioneta y te quiere bajar del vehículo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es reconocer qué tipo de autoridad me está deteniendo para ver si efectivamente la detención es procedente, ¿no? Aunque bien lo refieres, que en el Código de Procedimientos Penales se establece que no, bueno, que nos pueden detener siempre y cuando haya una sospecha, uh-huh, razonable, o también en el caso de flagrancia, si es que no, ven que acaban de asaltar una tienda o robar unas cosas y van persiguiendo, en ese momento podemos, la autoridad puede hacer esa detención. Si no sucede eso, estaríamos en una detención inconstitucional. Tenemos que tomar en cuenta que a partir del año, a finales del 2012, con todas las reformas constitucionales, nosotros como derechos humanos, como humanos tenemos unos derechos que nuestra legislación ha admitido. Es decir, que si bien es cierto, en la Constitución establece que vamos a hablar del 14, ahorita retomo el tema que sí, sí, nada más es un preámbulo. Si bien es cierto, nuestra máxima norma, que es la Constitución, ahora también se encuentra a la par de los tratados internacionales. Pero vamos a tomar en cuenta nada más lo que establece el artículo 14 constitucional y el 16. Empiezo con el 16 porque ese es más preciso. No, dice, nadie puede ser molestado, o sea, molestado. Y eso es un acto de molestia. Claro. Nadie te puede molestar. Nadie te puede impedir tu libre tránsito. Claro. También es una garantía o un derecho constitucional ahora. Y entonces, nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en sus posesiones, en sus derechos, sin que exista un documento o una orden de una autoridad competente.
Ahora, el 14, ¿qué nos establece? Nadie puede ser privado. Aguas, te van a privar de tu vehículo, te lo van a decomisar o lo van a llevar al corralón. Nadie puede ser privado, primeramente, de su libertad, de sus propiedades, posesiones. Tú posees eso. Claro. Sin que exista un juicio previo. Entonces, en este momento, una detención, obviamente que es inconstitucional. ¿Y qué procede? Así como bien lo mencionaba la maestra Lynn, proceden algunas acciones. Bueno, ahorita vamos a hablar. Ahora, la sospecha razonable, obviamente no depende nada más de la autoridad que está deteniendo o impidiendo su libre tránsito de toda persona. Tiene que existir, obviamente, una orden del Ministerio Público para que pueda efectuarlo. Una autoridad, en este caso municipal o la policía, no puede determinar, no puede mandar un oficio o decir, detén a esa persona o vamos a inspeccionar su vehículo por el simple hecho de ser autoridad. El único que lo pudiese hacer, en este caso, bueno, ni el Ministerio Público, en caso de que se tuviera que hacer, tiene que pedir una autorización al juez de control, ¿no? Pero bueno, esos temas ya son más académicos. Sin embargo, para que exista una legal detención, tiene que haber un documento, una orden. Sobre todo en este sentido, inclusive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido de lo subjetivo, ¿no? De este articulado. Precisamente por eso la Suprema Corte de Justicia de Nación hace señalamientos precisos cuándo se puede dar esta inspección policial, ¿no? No es revisión de rutina. Abogada, en ese sentido, ¿qué pasaría? Lo que decía Iván es algo muy importante distinguir. ¿Por qué me paras en un tramo que corresponde a un municipio una policía estatal? ¿O una policía federal? ¿O al revés? Aquí dos asuntos que les voy a platicar en un momento. Es dos personas circulando sobre la carretera México-Pachuca, los detiene precisamente una policía municipal. Es un tramo federal. Es un tramo federal. O sea, le dice, oye, es que tú no tienes área de acción sobre este sentido. Me dijo, pues mire, estamos en la misma palabra, ¿no? La revisión es rutinaria y lo tengo que hacer. Y dije, bueno, ¿cuál es el motivo por el que me detengas? O sea, infringí alguna ley de tránsito, pero federal, porque no estoy en un tramo federal. ¿Qué pasa en este sentido, abogada? Es la falta de sensibilidad y la falta de capacitación de los elementos policiales, o simple y sencillamente pareciera que ya le tomamos la medida al ciudadano y podrías tener ahí una minita, pues para tener algún recurso extra. Dicen que a palabras concretas, respuestas rápidas. ¿Me pagas en tramo federal? ¿Le llamas al federal tú o yo? Indícame. Una autoridad que no es competente al tramo que le toca. Si es un desconocimiento, y bien es cierto, nos han tomado la medida. Pues, ¿me tiene en tramo federal? ¿Le hablas al federal tú o le hablo yo? La ciudadanía, lo escuchaba en varios reportajes, al sonado caso de Octavio Caña, que lo detiene o lo matan en tramo federal, digo, supongo sin conceder respecto a lo mataron, en tramo federal, efectivamente era jurisdicción federal, ahí tendría que ser alguien de competencia que lo pudiera detener. O sea, se te fue. Si bien es cierto, hay una cuestión muy interesante en Hidalgo, que es el mando coordinado. Sí. Pero el mando coordinado va más allá de un apoyo interinstitucional. Que no es nada más. No es en las 10 esferas. Exactamente. Si andamos en operativos carruseles, o llaman operativos carrusel, a los que anda la Guardia Nacional, anda la Municipal, una estatal. Si hay un operativo carrusel, pero es para salvaguardar y vigilar. En ningún momento es para esas cuestiones. Llega a haber un hecho, siempre, en su mayoría, la Policía Municipal siempre es primer respondiente. El primer respondiente es aquel que tiene el primer contacto con la víctima o el imputado. Y más en tramo federal, sí toma conocimiento, pero tiene que superar el tramo federal, hablar al federal para que se haga cargo del hecho. Él toma tal cual primer momento, salvaguarda derechos, pero tendrá que conocer la historia. Le interrumpo tantito, abogada. Mira. Es cierto, hay una cuestión, pero ¿es un tramo municipal o es un tramo federal? Lo voy a poner al revés y me detiene la policía municipal. ¿Tendría él que hacer el auxilio o que ocurra que la competencia sea de una autoridad federal y yo tendría que seguir o permanecer ahí en ese sitio hasta que llegara un elemento de la policía, de la Guardia Nacional o de esa naturaleza? ¿Tendría yo que estar ahí o podría irme sin ninguna consecuencia? Fíjese, y esa razón de una pregunta que vi ahorita en el video y se lo voy a contestar, yo les aconsejo que se queden a que llegue la autoridad. Preguntaba un chico ahorita en Facebook, pues ya, ¿el policía te pueden disparar? Sí, en ese término, y le podría decir, hay una cosa que se llama, y sí se la quiero responder porque es algo que está muy sonado y que está muy latente. Hay una cosa que se llama el uso racional de la fuerza. Es un protocolo que tiene ciertos niveles. El primer nivel es los comandos verbales. Orillas a la orilla, sí. Deténgase, bájale, reduzca la velocidad. Es un comando verbal. El nivel más alto es la fuerza letal.
un policía no te puede disparar por el simple hecho de que no te detengas. Con la reserva de si muestra un arma, te muestra un arma o tiene la intención, detónale. Claro, no vas a esperar a que te va a detonar primero, pero mientras no te puede disparar un elemento ni siquiera para detenerte. Hay muchos mecanismos para... Hay otras maneras. Pesadas, llegan y te impactan y te detienen. Y son inclusive vehículos que están precisamente diseñados para ese tipo de asuntos. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte, si me lo permiten los maestros. Y quisiera que regresáramos con esta parte, licenciado Iván Loyola. Sí. Quiero dar una lectura, si ustedes me lo permiten puntual, a una literatura que señala que para el derecho penal, el abuso de autoridad es aquel que realiza un sujeto que ha sido investido con facultades públicas y que mientras desarrolla su gestión, cumple con acciones opuestas a las obligaciones impuestas por la ley. Es decir, está contraviniendo disposiciones de orden legal. Si me lo permite, Iván, regresamos con esta situación. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. La Universidad Iberomexicana es para ti. Y es para ti porque sus colegiaturas se ajustan a todos los bolsillos. Tenemos una beca esperando a tu presupuesto. Porque tenemos el mejor horario a tu disposición. Y los mejores catedráticos para ustedes. Porque formamos líderes. Porque ofrecemos educación de calidad. Los mejores planes a tu alcance. Porque podemos ayudarte a cumplir todos tus sueños. Porque cuenta con maestros que sí ejercen su profesión y sí saben enseñar. Somos una familia que se apoya y que trabaja día con día para lograr un objetivo en común. Y es para ti porque con nosotros puedes terminar tu licenciatura en 3 años y medio o menos, optimizando tu tiempo en la escuela. Sé parte de la familia Iberomexicana. Será tu orgullo. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos de Cuadratín. Le pediría a producción, si tenemos comentarios y dar agradecimientos también, Iván, a la gente que se está conectando con nosotros bajo este tema. Tenemos a Rodrigo Sevilla, tema de gran interés, saludos cordiales. Gracias, Rodrigo Sevilla, por participar. A Valerie Ann Emily dice, excelente exponente, Lisa Lynn, un gusto verla y escucharla con diversos temas en Cuadratín. Gracias, y esto tiene toda la razón. Juan Reséndiz, parece que está ahí por la licenciada, ¿eh? Sí. Muy cierto, hay muy buenos elementos de seguridad. Esto es bien cierto, ya lo comentaron los dos maestros. Como también muy abusivos como los municipales de Pachuca, no lo digo yo, lo está diciendo Juan Reséndiz, y eso también es muy cierto. Muy buenos abogados y maestros, felicidades, licenciados por su programa, gracias, gracias por participar con nosotros. Tenemos también a la fancita de JG, vamos con todo como en nuestros asuntos, qué bueno que estén participando con nosotros. Ese es un programa que está diseñado para una interacción, finalmente los temas los proponen ustedes. Y los expertos jurídicos se preparan, no porque no lo sepan, pero para dar una plática con ustedes, que los temas que se traten sean en un lenguaje común, corriente, no un tecnicismo, que finalmente pues todos estamos obligados a cumplir una disposición jurídica, sí, pero que sea este sentido. Dice Marco Álvarez de Alba, ¿es correcto en una persecución dispararle al auto perseguido? Pues a ver, iba con eso, Iván, pues maestra, usted dígame. Porque pareciera que no es detener el vehículo sobre el que se supone que vamos en la huida, sino pareciera que es detener al que va manejando, pero de otra manera. Bueno. El policía está, tienen que saber que los policías que tienen preparación o escuela son policías que están diseñados a eliminar. A un policía no le van a enseñar, dale en un pie, le das, dispara, le va a matar. O sea, son diseñados para eliminar. Y lo comentaba antes del corte, el uso racional de la fuerza es ahorita lo que va a ser una limitante, como decía, entre el abuso de autoridad. Porque no es lo mismo un comando verbal. Si ya le tenías los candados puestos, o sea, las esposas me refiero, ¿para qué lo tienes en el piso con las rodillas? Caso George Floyd, claro. Un exceso de un abuso de autoridad mató al afroamericano. Ese es un caso. No se les dispara la fuerza letal. Es como una demostración de fuerza. La fuerza letal es al final, es el último elemento a emplearse, la fuerza letal. Es decir, si la otra persona te saca un arma o te la muestra, claro, no vas a esperar a que te detone, detónale, pero mientras no te tienes por qué detonarle, solo es cuando salvaguardas tu vida propia o ajena como elemento en el cumplimiento del deber o ejercicio de un derecho, que en materia penal nosotros lo llamamos como causa de justificación o excusas absolutorias, pero así como de... Pues ahí va, y si no se para, atina, no. Pareciera que es como un escenario, ¿no? De demostrar fortaleza, fuerza, supremacía de uno sobre el otro, ¿no? Y regresando a este tema, licenciado Iván Loyola, esta cuestión que le da esta facultad a elementos para que tenga una autoridad, pero mal empleada, ¿no? Que sea que devenga entonces ya en un abuso. Bien lo decía la abogada, o sea, ya me detuviste, me bajan del vehículo, que eso no está permitido de ninguna manera, porque no puedes violentarme de abrirme, bajarme, colocarme entonces ya las esposas en el suelo, someterme como una exhibición de brutalidad, no quiero poner palabras que no sean en este sentido,
pero muchas cosas el exceso deviene en eso. ¿Qué pasa entonces, abogado, entonces, que con esta cuestión? ¿Hay que profesionalizar a las fuerzas policiales y a los elementos de las Fuerzas Armadas? Claro, como bien lo decías, requieren capacitación. Y efectivamente, muchas veces, en este caso, los primeros respondientes, que son la autoridad municipal, pues en ocasiones están acostumbrados a las anteriores prácticas, ¿no? Como bien lo mencionábamos, sin que existiera antes la reforma, pues lo hacían de una manera coloquial. Ahora, lo primero que hay que salvaguardar en este tipo de acciones son los derechos humanos. Y si bien es cierto, la autoridad tiene un límite, tiene una jurisdicción, tiene un límite para el ejercicio de sus funciones. Si excede ese límite, en ese momento se convierte en un abuso. ¿Cómo podemos nosotros combatir ese abuso, ¿no? Como bien referías antes del corte, pues tenemos aquí la Comisión de Derechos Humanos. Si el abuso es menor, digámoslo así, podemos interponer nuestra queja ante derechos humanos. Si esto ya va más a agresión, a jaloneos, a bajarnos, bueno, al grado de hasta perder la vida, pues obviamente ya se constituye un delito. Puede ser que lo hagamos de manera administrativa, obviamente sin que sea un delito, y si ya es un delito, pues tenemos que acudir a las fiscalías para poder interponer la denuncia o querella respectivamente. En este tema, te interrumpo tantito, Nicha Loyola. ¿Podríamos inclusive acudir al amparo? ¿Es procedente el amparo? Es el amparo procedente siempre y cuando te hagan una detención y exista un acto de autoridad. En ese momento en que existe un acto de autoridad, sí podemos interponer el amparo, si te detienen. Por ejemplo, si fuera el caso de que te resistes a que te bajes de tu vehículo, te bajan a la fuerza, levantan ellos su acta, se llevan el vehículo al corralón, en ese momento te están privando, están violentando lo que acabamos de mencionar, los artículos 14 y 16, que son las garantías que nos permiten a nosotros como ciudadanos y como mexicanos andar libremente y tener esta convivencia, ¿no? Y que es el Estado de Derecho, finalmente, abogado. O sea, tal vez quien se puede dedicar a la profesión que se le dé la gana, mientras ojalá y fuera todas lícitas, mi querida licenciada, pero no podemos también andar, porque mi razón me da que yo no cumpla con el reglamento de tránsito y andar así por la vida. Pero también hay otra cuestión que siquiera quisiera tocarla. En estas condiciones, abogada, ¿usted conoce de asuntos que elementos policiales hayan sido sujetos a un procedimiento penal o derivados de este abuso de autoridad? ¿O casi siempre termina en la vía administrativa de una obligable composición, de llegar a una situación que termine el tema? No, sí, en su momento, digo, en una época de trayectoria de mi carrera, pues me dediqué a trabajar con policías 4 años de lo que llevo de mi vida profesional, y sí, sí me tocó que lo que nosotros llamamos judicializar policías por abuso. Sí, ha tocado entonces. Sí, claro. Ahora con la Fiscalía Anticorrupción empezó a darle como es, ¿eh? O sea, darle, me refiero a investigar y a judicializar cuando, claro, había acción que ejecutar, cuando no, como tal, se podía llegar a algún mecanismo, llegamos, otros, pero en algunos donde sí se presumía y se daba la flagrante abuso de autoridad, se daba. Un tema muy delicado, digo, a colación y apoyando el comentario de mi compañero Iván, la capacitación, la policía municipal es muy sentida, ¿y por qué es sentida en todos los aspectos? Si bien es cierto, ahora existe el curso de las 7 habilidades, el curso inicial, un municipal es un civil uniformado. Es decir, ¿y qué usamos la policía? La hemos usado como alcantarilla de desempleo. No tienes trabajo, métete de policía. Así es. El usar como alcantarilla o como salvar el desempleo, pues genera estas situaciones. Digo, no menosprecio, usted lo digo, a todas las personas que se ganan la vida dignamente, pero pues no tengo trabajo de policía, porque es algo seguro. Y puede ser la persona que era el pastelero o el panadero. Y no es que sea, la pandemia lo arrolló y usamos ahora esa mecánica. Que no hay perfiles, abogado. Claro. Y es lo que fractura. Sí, claro. Fractura el sistema, pues, policial. Sistema no, sistema de seguridad pública es el que truena desde el ámbito federal, desde hablar de la Guardia Nacional. Es un instrumento fallido federal porque un militar está diseñado para la guerra, no para la proximidad social. Hablar de proximidad social sería hablar de cultura con la ciudadanía, de sensibilización, como le dice así el maestro es. Iván, porque hay que enseñarles cómo hablarle a la gente. Sí, para empezar. Y cómo hacer esa cultura de la denuncia, como lo decía el maestro, denuncia, querella, cuáles son el reglamento de tránsito, enseñar a las, reeducar a la sociedad para que el sistema de seguridad pública pueda, pues, resurgir. Así es. Este sentido,
es algo que afecta a la colectividad. Finalmente, pues todos estamos sujetos a un cumplimiento de las leyes, ¿no? O sea, no están simple y sencillamente expresadas para que alguien tenga el árbitro de decidir si las cumple o no las cumple. Yo insisto mucho en este tema y repito, no es por la cuestión mediática, pero pareciera, y lo decían ayer algunas personas que lamentablemente sufren estas situaciones, es se necesita ser figura pública o alguien muy conocido para que prospere una cuestión que sea justa, que se aplique precisamente la justicia y el derecho, porque no tienen, no todas las veces el derecho bien aplicado a la justicia, ¿no? Parece una contradicción y parece algo irracional, pero así se viene dando muchas veces, ¿no? Tiene que darse en esta equidad, que todos tenemos un derecho y una obligación. Así es. En ese sentido, Iván, contigo han prosperado este tipo de amparos, esta pérdida de ejercicios ante tribunales federales, y que esto señale o que cree ya una etapa de que vámonos viendo las policías municipales, la Guardia Nacional, como bien decía la maestra Lynn, el Ejército Mexicano, que hay condiciones en que ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció, que han clausurado ejecutoria para que no se repitan este tipo de condicionamientos, porque no es lo mismo, y perdón, no quiero con esto denostar la figura de ningún municipio de la entidad, pues no es lo mismo de hablar de la capital hidalguense a municipios que se encuentran alejados a las 3-4 horas y que con todo respeto no voy a decir más nombres, pero que pues no tienen ni condiciones. Usted bien atinadamente lo decía, maestra, hay elementos policiales que su formación es porque entró porque necesita trabajar. Claro. Esa es una problemática no nada más del Estado, pero también del país, abogado. Así es. ¿Qué se necesita hacer entonces? Conocer nosotros como ciudadanos primero nuestros derechos. Sí. Y también esto tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Con la cultura en la que hemos sido o en la que hemos visto pasar por muchos años. ¿Qué sucede? Siempre que nos detiene el policía, ya sea que también nosotros seamos infractores, porque no siempre la culpa es del policía. En muchas ocasiones, claro, como ciudadanos, algunos van con situación alcohólica, algunos se pasan los altos o van a exceso de velocidad. Y obvio, la autoridad está para prevenir un delito, ¿no? Para prevenir la comisión que pudiese causar el que andes alcoholizado, que te pases un semáforo, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede con el ciudadano? Siempre se va por la vía más fácil, ¿no? De dar un incentivo, ¿no? De dar un incentivo, y de esa manera también el policía está como viendo la opción siempre de buscar eso, ¿no? Y eso se vuelve una rutina. Entonces, yo creo que es de ambas partes, tanto de la ciudadanía como de los policías, que debemos de empezar a tener una nueva cultura. Hay muchos temas más como el salario, las prestaciones, la capacitación. Sin embargo, tenemos que empezar por algo. No siempre el policía es el que tiene la culpa, ¿no? Obviamente, las recomendaciones que daba la maestra Lynn, si te detienen, obviamente, pues siempre hay que actuar con respeto, ¿no? El policía, por muy, a lo mejor veamos la situación, si sea municipal, estatal, merece nuestro gran respeto, ¿no? Porque igual es una persona como nosotros, tenemos que hablarle con respeto, dirigirnos con respeto, efectivamente, bajamos el vidrio, no nos bajamos del vehículo porque no trae una orden. No estamos obligados. No estamos obligados, simplemente se le dice qué se le ofrece, oficial. Ah, pues no traes tus luces encendidas o te pasaste el alto. Y obviamente, a lo mejor no debatir, pero comentar, oye, no fue así o sí pasó esto, ¿qué procede, no? Entonces, en ese sentido también, ahí lo que bien mencionaba la maestra Lynn, viene la forma de cómo vas usando la fuerza para detener a la persona. Si es que se van forzando, en ese momento ellos aplican más fuerza, y hasta el momento de sacar el arma, ¿no? Y disparar. Obviamente, pues no es necesario llegar a eso, ¿no? Es lo último, ¿no? Finalmente. Así es. Una pregunta, sí, Adrián. Nos pregunta Olga Islas, que siempre le agradecemos que esté con nosotros presente en los programas de Contacto Legal y en todos los de la barra programática de Cuadratín. Para el señor Loyola, dice, no es sobre el tema, lo aclara. Pero me gustaría saber qué se puede hacer, y de veras que es un espacio que yo siempre le he dicho, no, la gente, pregúntenos, aquí tienen a los expertos y ellos con mucho gusto lo van a hacer. Cuando un niño es llevado a practicar un deporte y se lesiona, y nadie se hace responsable ni el entrenador, ni los papás de la persona que causó la lesión, ¿a qué instancia se debe acudir? Gracias a ti, Olga Islas. Ok, bueno, yo tendría algunas preguntas. El niño, ¿quién es el papá? Si en este caso, si el transporte es escolar,
si el transporte tiene un seguro o si es el transporte es parte de la escuela. Habría que ver todos esos detalles. Sin embargo, vamos a pensar que si el transporte escolar es propiedad de la escuela, pues obviamente tiene que estar asegurado. Hay que ver, obviamente, al momento de inscribirse, la situación de que si el transporte tiene un seguro para poder reclamar. ¿A quién demandaríamos? Pues ahí son una cuestión de daños civiles. Es una responsabilidad civil. Obviamente, al principio tendremos que iniciarla. Si el niño se lesiona por lesiones, iniciar una carpeta de investigación por lesiones, obviamente son culposas, y ahí se va a determinar quién es el responsable. Si, por ejemplo, en el transporte escolar, vamos a poner un supuesto, van niños y en ese vehículo lo estampa otro vehículo, hay que ver quién tuvo la responsabilidad primero, si fue el transporte escolar que se pasó el alto o el vehículo que lo impactó. Siempre por lo que nos iríamos primero es por lo que hay, una lesión, en este caso la lesión del menor. Y ahí se va persiguiendo quién tuvo la culpa, quién es el causante. Obviamente es un delito culposo. Y al final, como bien lo comenté, al final se puede reclamar una responsabilidad civil, en todo caso a los dueños del transporte, a la escuela, en ese sentido, ¿no? Pero nos iríamos primero al hecho donde el niño se fractura, donde el niño se accidenta, y cuáles son las causas. Ahora sí, habría que platicar un poco más con Olga para saber en concreto qué hacer. Perfecto. Pero a grandes rasgos haríamos inmediatamente una denuncia al respecto. Perfecto. Pues bueno, mis queridos abogados, dice, nos disculpa la facita de JG, dice, es cierto lo que comenta la maestra Reséndiz, en la mayoría de las cosas, los policías apenas conocen su nombre, que al ponerse un uniforme se creen con derechos de transgredir nuestros derechos como ciudadanos. Ojalá la Secretaría de Seguridad Pública capacitara mejor a sus elementos. Yo creo que sí, una policía, como bien atinadamente lo decía la licenciada, son los primeros respondientes, ¿no? Y dice Juan Reséndiz, date usted a saber cómo el gobierno federal en turno le ha quitado la autoridad a nuestra policía federal. Pues AMLO, con su dicho de abrazos y no balazos, ha dejado sin autoridad a los elementos de seguridad, dejando ir a delincuentes como lo está haciendo en Sinaloa y en el Estado de México. Han quitado las infracciones, así denigran aún más a la seguridad. Pues bueno, son comentarios de la gente, y hay gente que lo está viendo, lo está padeciendo, ¿no? Y esto hay que ser puntuales en los comentarios de toda la gente que nos hace el favor de seguirnos. El tiempo siempre es nuestro enemigo. Yo sí quisiera, abogada Aline, recomendaciones, ¿qué no hacer? ¿Y qué se hace? Ya nos dijo usted un gran panorama, abogada, pero ¿qué es lo primero que hacer? Yo sí insisto mucho, y es la práctica que ustedes han manejado desde este programa, es respetemos a las autoridades, porque es una obligación, cumplamos con lo que nos emite los reglamentos, pero cuando no está así, abogada, ¿qué es lo primero que debemos de hacer cuando alguien nos detiene? Primero, que la ignorancia no nos condene como ciudadanos. Hay que leer a cuando sacamos nuestra licencia, porque ya nos leímos el reglamento de tránsito, para empezar. Conocer nuestro reglamento de tránsito, que es una infracción, y también saber, y lo dijo el maestro Juan muy acertado, que me encantó mucho, no siempre el policía tiene la culpa. También nosotros hacernos cargos moralmente y civilmente de nuestra responsabilidad, y aconsejar que conozcan los caminos que habitan o que transitan, cuál es tramo federal, cuáles son, no necesitan ser abogados o estar en la materia para poder conocer sus derechos básicos como ciudadanos. Y que, bueno, investiguen, y la investigación y la educación es lo que abre el panorama, evita que transgredan derechos, pero sobre todo algo muy en específico, va a combatir corrupción y abuso de autoridad. Esa es una situación. Un pueblo que conoce sus derechos, pues no es tan fácil que alguien lo quiera, porque existe corrupción, tiene que haber dos. O sea, uno no se puede, tiene que ser de ida y vuelta en este sentido. Maestro Iván, tu comentario final. Tú ya nos hablaste que sí prosperaría una acción ante tribunales federales, un amparo por este tipo de acciones, pero finalmente es capacitarnos, prevenir y cumplir. Perdón, antes de que termine, dice Olga Islas, dice, no es sobre la escuela, es una actividad que no tiene que ver con la escuela, es un deporte que practica y que no tiene nada que ver con la escuela. Ok, Olga. Bueno, entonces, en este supuesto, lo primero, si me permites, licenciado Iván Oyola, es ver si las lesiones del niño es lo primero que hay que atender. Sí, sí. Y después, ya sobre ello, ver quién tiene la responsabilidad civil sobre este tema. ¿Sí? Así es. Olga, escríbenos. Yo comprometo a Iván de que tenga la asesoría personalizada por teléfono, pero con mucho gusto le vamos a dar seguimiento a este tema que nos está planteando. Olga Islas.
Ahí está el número, es el 771-101-9786. Olga, mándanos un mensaje, déjanos un número telefónico, inmediatamente se lo pasamos al maestro Iván Loyola para que se siga dando esta puntual atención y asesoría jurídica. Iván, entonces, conocer nuestros derechos nos va a quitar de muchos problemas. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Ser informados. Así es, conocer nuestros derechos, como bien lo ha dicho la maestra y lo ha explicado muy bien. Y obviamente todo depende de nosotros también, ¿no? Ser respetuosos, como ya lo mencionamos. Si al final la autoridad decide usar la coercitividad y someter al ciudadano, pues obviamente nos vamos a ir dependiendo a la gravedad de su actuar, de su abuso. Estamos desde una falta administrativa, una queja administrativa con superior, incluso iniciar una queja de responsabilidad como servidor público ante la Contraloría Interna, en este caso si es municipal o estatal, dependiendo la jurisdicción que sea, o incluso ir a la fiscalía, ¿no? Ya si es un delito o una lesión o un sometimiento, incluso una privacidad ilegal de la libertad, ¿no? Y procede sobre todo las denuncias, amparos y algunos recursos que se pueden interponer ante eso, ¿no? Pues bueno, esa es la recomendación y pues sobre todo ser buenos ciudadanos. Hay que ser respetuosos y ser observables en todo ese aspecto, ¿no? Cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, el que no la conozca no me exime de que la cumpla. Así es. Yo les agradezco mucho, maestra Iván. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. El gusto, créanme que para mí es muy grande, que siempre este lenguaje coloquial que a mucha gente siempre nos sirve. Ya saben, nuestras redes sociales están a su disposición. El número, Olga, para que te contacte el maestro. Déjanos un mensaje en el 771-101-9786. Es el número de WhatsApp de Cuadratín. Con mucho gusto. Vamos a darle puntual seguimiento a esta asesoría que tú necesitas. Gracias, ya lo escucharon. No existen los retenes. También estamos en YouTube. Síganos a través de nuestro podcast, que es el Cuadratín Hidalgo. Suscríbete, ya estamos también con ustedes a través de YouTube y nuestras redes sociales tradicionales que ustedes ya conocen, tanto de Instagram como de Facebook. Les agradezco mucho. Gracias a Adrián Larrieta en la conducción de la producción. Y pues bueno, ya lo saben. Hay que cumplir con la ley. Si estamos hablando de manera jurídica legal, no existen los retenes, pero sí existen las inspecciones policiales, que eso sí está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no nos dejemos de nadie. Si el derecho nos asiste y no nos lo conceden, pues hay vías para hacerlo. Gracias nuevamente, maestra Alindo Sández. Gracias, maestro Iván Loyola. Gracias, gracias. Y pues nos esperamos en la próxima de las series. Nos vemos el próximo lunes, que es 15 de noviembre, es bien hábil, pero Cuadratín no descansa, aquí se trabaja y estamos para servirles en todo. Gracias, maestro. A ustedes tengan excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Nos vemos la próxima semana.